Hola amigos, bienvenidos al canal. En este video vamos a ver el programa en lenguaje C número 15, en el cual vamos a ver cómo utilizar la estructura selectiva múltiple switch con la generación de números aleatorios acotados. Para ello vamos a seguir utilizando el entorno de desarrollo de C++, así que nos posicionamos sobre el icono y damos doble clic. Después nos vamos a Archivo, a Nuevo y por último a Archivo Fuente, y en este espacio vamos a programar. Para ello vamos a utilizar todo el conocimiento visto en los videos anteriores, que si no han visto se los dejo aquí en una lista de reproducción, porque si ya vieron esos videos este se les va a hacer más sencillo y van a comprender mejor todos estos temas. Para comenzar vamos a iniciar escribiendo las librerías necesarias para correr este programa, sobre todo para la generación de valores aleatorios. Para ello comenzamos con el símbolo gato y la palabra include, un espacio, el símbolo de menor que, donde automáticamente nos aparece el símbolo de mayor que, y en medio escribimos stdio.h. Esta es nuestra directiva general de procesamiento que hemos ocupado en todos los programas, pero ahora ingresemos la librería que nos permitirá utilizar nuestras instrucciones de srand y rand para generar el valor aleatorio, que es el símbolo de gato seguido de la palabra include, un espacio, el símbolo de menor que, y dentro escribimos stdlib.h y cerramos con el símbolo de mayor que. Después damos un enter y esta última librería es la que nos permitirá utilizar la función time. Así que escribimos el símbolo de gato, la palabra include, un espacio, el símbolo de menor que y automáticamente nos aparece el de mayor que, y en medio escribimos time. H. Y estas son todas nuestras directivas de procesamiento que nos van a ser útiles. Ahora damos un enter y no vamos a declarar nada globalmente, así que nos vamos directamente a la función main. Escribimos main y paréntesis que abre y paréntesis que cierra. Damos un enter y abrimos llaves. Ahora damos un enter y aquí vamos a ingresar una variable de tipo real que va a ser x, por eso escribimos int x punto y coma. Esta variable x, como lo vimos en el video pasado de la teoría de este programa, es la que nos va a permitir realizar la operación que nos acota nuestro número generado aleatoriamente. Y bueno, ahora vamos a escribir la instrucción que da inicialización a generar el número aleatorio, que es srand, abrimos paréntesis, time, abrimos paréntesis y en mayúsculas null, cerramos el paréntesis de null y cerramos el paréntesis de time, punto y coma. Esta instrucción es la que inicializa a generar este número aleatorio. Y ahora vamos a dar un enter y vamos a decirle al usuario qué está pasando. Así que vamos a escribir printf, paréntesis y comillas, y dentro vamos a escribir lo siguiente: se generará un número aleatorio entre, y abrimos paréntesis y escribimos 0,10. Cerramos paréntesis, damos un espacio y continuamos. Para saber si ganaste un viaje a Cancún, coma, un crucero, espacio o nada. Y cerramos. Cerramos las comillas también y cerramos el paréntesis. Y damos un punto y coma para finalizar con nuestra instrucción. Y ahora vamos a recorrer todo esto para continuar. Con este mensaje que le va a aparecer en pantalla, vas a ver el usuario que se va a generar un número aleatorio entre 0 y 10, incluyendo estos valores, y con base en este número aleatorio vamos a saber si se gana un viaje, un crucero o nada. Y ahora vamos a escribir esta instrucción que nos permite acotar nuestro número aleatorio entre 0 y 10, como ya lo vimos en un video anterior. Así que escribimos x igual a rand, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, el símbolo de módulo, que es el de porcentaje, y vamos a escribir 11 punto y coma. Si vienen de la lista de reproducción van a entender perfectamente esta instrucción, pero para los que no lo diré rápidamente y si les queda duda vayan a esos videos. X va a guardar el resultado de esta operación, donde rand, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, es el nombre de la variable que guarda el número generado aleatoriamente. Este símbolo, que es el de porcentaje, es el que realiza el módulo, es decir, el que nos da el residuo de una división. Y este número 11 es porque para acotar este número aleatorio entre 0 y un valor, lo que tenemos que hacer es tomar el valor del límite superior, que en este caso sería 10, y sumarle una unidad. Así que 10 más 1 nos dan 11. Por ejemplo, si quisiéramos un número aleatorio entre 0 y 5, nuestro límite superior sería 5 y aquí tendríamos que hacer porcentaje seguido de 5 más 1, que es 6, así que nos quedaría porcentaje 6 en lugar de 11. Pero en este caso, como queremos entre 0 y 10, hacemos 10 más 1, 11.
Esta operación se las expliqué con varios ejemplos hecho a mano de la división en la teoría, así que vayan a verlo. Pero bueno, con esto ya se genera un número aleatorio acotado entre 0 y 10. Y bueno, ¿por qué no? Ahora vamos a introducir la instrucción que le permite al usuario saber qué número se generó entre 0 y 10. Así que vamos a escribir print f paréntesis y comillas, y dentro vamos a escribir la especificación de formato de nuestra variable x. Nuestra variable x es tipo entero. Así que la especificación de formato de una variable tipo entero es porcentaje d. Cerramos las comillas, damos una coma, un espacio y aquí escribimos el nombre de nuestra variable, que es x. Cerramos paréntesis y ponemos un punto y coma. Con esto se va a imprimir el valor que guarde x después de hacer esta operación rand porcentaje 11. Y ahora vamos a dar un enter y otro enter. ¿Por qué? Bueno, porque aquí ya va a empezar nuestra estructura selectiva múltiple. Así que en comentario vamos a escribir diagonal asterisco y vamos a escribir estructura selectiva múltiple, y vamos a escribir en mayúscula switch porque nosotros sabemos que la estructura selectiva múltiple es switch. Cerramos con un asterisco y una diagonal. Y ahora vamos a dar dos enter. Y bueno, aquí comienza nuestra estructura. Recuerden que inicia con la palabra reservada switch, entre paréntesis, la variable que juega de selector, en este caso x. Porque esa x, que también va a ser impresa de este lado, es la que va a decidir si se gana un viaje, un crucero o nada. Así que comencemos con la estructura selectiva múltiple. Damos un enter, abrimos llaves y damos otro enter. Y aquí vamos a escribir los casos, o en inglés, los cases, que sería case, espacio, y bueno, dijimos en el video de la teoría de este ejercicio que si x tomaba el valor de 0, entonces dos puntos, vamos a dar un enter, las llaves, otro enter, y aquí sería que se ganaba un viaje a Cancún. Así que escribimos print f paréntesis comillas y dentro vamos a escribir viaje a Cancún. Cerramos nuestra instrucción con un punto y coma. Y ahora vamos a finalizar nuestro case con un break punto y coma. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, si x, que es esta operación de un número aleatorio acotado entre 0 y 10, toma el valor de 0, entonces ya se ganó el viaje a Cancún. Y recuerden de ese video de la teoría que teníamos otro case, que sería case 5, 2 puntos. Porque si tomaba ese valor aleatorio el número 5, entonces se ganaba un crucero. Así que damos enter, abrimos llaves y damos otro enter. Y aquí escribimos print f, paréntesis y comillas, y dentro escribimos crucero. Y cerramos nuestra instrucción con un punto y coma. Y por último finalizamos nuestro case con un break, punto y coma. Entonces, repitiendo, si x ahora tomase el valor de 5 dentro de este intervalo que ya generamos, entonces se ganaría el crucero. Y bueno, como lo vimos en ese video, si no toma el número 0 ni el número 5 nuestra variable x, entonces no se ganó nada. Y entonces entraría en el siguiente caso. Vamos a dar un enter, un espacio para estar al nivel de los cases, y aquí escribimos default. Dos puntos. Este default en español sería el otros, porque si no es 0 ni es 5, entonces es otro número. Y aquí abrimos llaves y vamos a indicarle que no se ganó nada. Así que ponemos print f, paréntesis y comillas, y para que no suene tan mal, pongamos sigue participando. Y cerramos nuestra instrucción con un punto y coma. Entonces, si es 0, gana un viaje a Cancún. Si es 5, gana un crucero. Pero de lo contrario, si no es 0 ni 5, sino otro valor diferente a estos, de 0 a 10, entonces perdió y le decimos que sigue participando. Bueno, con esto ya tenemos todos nuestros cases y esta llave que cierra es la llave que cierra switch. Así que después de esta damos un enter y aquí vamos a escribir system pause. Pause lo escribimos entre paréntesis y comillas. Pause. Y cerramos nuestra instrucción con un punto y coma. Este system pause es el que nos permite que al ejecutar un programa, este se detenga hasta que el usuario presione cualquier tecla. ¿Y esto por qué? Bueno, porque muchas veces el programa corre tan rápido que la pantalla se abre y se cierra, y podríamos interpretarlo como que no está haciendo nada nuestro programa, pero esto no es así, sino que lo hace tan rápido que no se detiene y nosotros no vemos ningún resultado. Así que con esta instrucción nos permite esta pausa hasta que demos clic en cualquier tecla. Y para introducir esta instrucción es necesaria esta librería. Aprovechamos porque esta librería también nos sirve para ese rand y
Rand. Así que bueno, ahora pasemos a compilar y ejecutar nuestro programa en este icono, pero primero nos va a pedir que guardemos nuestro archivo. Aquí pongámosle concurso, por ponerle un nombre, y damos guardar y esperamos ver el ejecutable. Y como verán, aquí dice, se genera un número aleatorio entre 0 y 10 para saber si ganaste un viaje, un crucero o nada. Y aquí nos aparece el número aleatorio, que sería 9. Por lo tanto, como no es 0 ni 5, nos aparece sigue participando. Pero como verán, se ve todo junto, sin ningún orden, así que aquí podemos utilizar los caracteres de control que nos permitan darle espacios y saltos y que nuestro programa se vea un poco mejor. Y para ello, aquí en printf de nuestra X vamos a escribir el carácter de control de salto de línea. Para escribir este carácter tenemos que presionar simultáneamente la tecla alt más el número 92 y nos da la diagonal invertida, seguido de la letra n. Este es nuestro carácter de control de salto de línea, así que lo vamos a copiar y lo vamos a pegar después de nuestra especificación de formato para que dé dos saltos de línea ahí. Y bueno, para que se vea más bonito aquí, también lo vamos a pegar al final de nuestro resultado de nuestra estructura selectiva múltiple. Y ya con esto se va a ver un poco más ordenado. Vamos a compilar y ejecutar. Y como verán, ahora nos aparece el primer mensaje, se genera un número aleatorio entre 0 y 10 para saber si ganaste un viaje a Cancún, un crucero o nada. En este caso, nuestra variable X tomó el número 0, así que esta vez sí ganó un viaje a Cancún. Y con este programa, gracias a nuestra estructura selectiva múltiple, hemos podido realizar este concurso. Y con estas instrucciones para la estructura selectiva múltiple, tanto como las instrucciones de selección de números aleatorios, hemos podido realizar este concurso y resultó exitosamente. Y bueno, si les gustó este video, háganmelo saber con sus likes, suscribiéndose al canal y compartiendo todos estos videos. Gracias por verme y nos vemos en el siguiente video. Bye.